Buenas tardes. Estamos de vuelta desde Madrid con el tercer programa de este nuevo espacio, Oco Art Magazine, un programa sobre arte y cultura producido por Oco Art Gallery y dirigido y presentado por nosotras dos, Ana Magriña y la que les habla, Lulu Bell. Hoy nos acompaña la obra de Lika, Estrella de Pompeya. Esta obra ha sido la imagen de la felicitación de Navidad de la Embajada de Georgia en España, país de origen del artista. Desde Madrid, un afectuoso saludo a nuestros oyentes, tanto en este como al otro lado del charco, y a todos los hispanoparlantes por el mundo que escuchan Radio Hermes. Y primero, un rápido repaso del programa de hoy. Nuestra sección, en un día tal como hoy, seguida de la entrevista de Lulú al renombrado escritor y psicólogo Javier de Prada, que nos hablará de su último libro, La navaja de Buñuel, luego el espacio ¿Sabías qué?, de Carlos González, que nos hablará de la vida de la pintora flamenca Clara Peters. Y para terminar, Lulú y yo le daremos algunas ideas sobre actividades y eventos culturales presenciales y online. Pues preparando la sección de En un día tal como hoy, donde recordamos acontecimientos relacionados con la cultura y las artes que ocurrieron en un día tal como hoy, me he encontrado con la curiosidad de que los colores tienen su día mundial. ¿A que no sabes, Lulú, de qué color es hoy, 1 de febrero, el día mundial? Te doy una pista, lo llevo puesto. Hoy es el día del color rojo, ¿no? El día mundial del color rojo. No tenía ni idea. La verdad es que al final hay días de todo. Todo tiene su día. Bueno, comenzamos. En 1900, en la taberna modernista Els Quatre Gats de Barcelona, el pintor Pablo Picasso realiza su primera muestra individual de dibujos. En 1901, Pablo Picasso y Francisco de Asís Soler fundan la revista Arte Joven, de la que se publicarán solo 5 números. En 1907, en Bilbao, se estrena la obra El intruso de Vicente Blasco Ibáñez. La obra consiguió una gran manifestación anticlerical. En 1913 se inaugura el reconstruido Teatro de la Zarzuela, que se había incendiado 3 años antes. En 1918, la Unión Soviética adopta el calendario gregoriano. En 1918 nace Montserrat Abelló, poetisa y productora de grandes obras como las de Agatha Christie y Sylvia Plath. Y en 1941 se constituye la RENFE, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, no un evento artístico per se, pero de gran impacto social, político y cultural. Desde luego. En 1952 se estrena la película La niña de la venta, dirigida por Ramón Torrado y protagonizada por Lola Flores y Manolo Caracol. Y en 1964, el grupo británico The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos de Estados Unidos con su canción I Want to Hold Your Hand. Me encantaba eso. En 1966 muere Buster Keaton, actor y cineasta cómico estadounidense. Y en 2006, en la madrileña localidad de Fuenlabrada, un equipo de investigadores descubre un importante yacimiento arqueológico datado provisionalmente entre los siglos III y el siglo VI, en el que se han localizado al menos 200 tumbas visigodas, una gran villa romana y dos necrópolis. Y ahora Y ahora volvemos con la entrevista que hiciste por Zoom a Javier de Prada, conocido escritor y psicólogo, autor muy enfocado en análisis de temas cinéfilos y de arte en general. Disfrútenla y le vemos al otro lado con Carlos González y su sección ¿Sabías qué? adelante. Entrevista a Javier de Prada, escritor y psicólogo. Javier de Prada, bienvenido a Oco Art Magazine. Vamos a charlar contigo esta tarde de arte y psicología. Muy Javier, bien. es encantado por atendernos, muchas gracias. Te vamos a presentar porque Javier tiene un currículum muy grande. Vamos a tratar de reducirlo. Javier de Prada es historiador y artista plástico, estudioso del arte y de la creatividad desde hace más de 20 años. Ha compaginado desde siempre la práctica de la pintura y también es artista porque te has presentado a muchas exposiciones y has participado, bueno, como decíamos, en muchas exposiciones, has ganado premios. Pero con respecto al tema que hoy nos ocupa, que es un poco más tu faceta de historiador y de psicólogo,
Hablábamos que habías compaginado siempre la práctica con el estudio de la psicología y con el estudio en concreto psicológico y simbólico de las obras de grandes artistas. Eres especialista en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, ya no sé si lo he dicho bien, herramienta en la que te basas para el estudio del análisis y de los ensayos que has escrito. Entre el último ensayo tenemos La navaja de Buñuel, diálogo junguiano sobre el genio de Calanda, que por cierto se vende en Amazon, lo vamos a decir, y versa sobre la vida de este cineasta. Ahí detrás estamos viendo el cartel de su último libro, de su último ensayo. Javier, preguntarte qué aportaciones hace la psicología del arte en el análisis de la comprensión de la obra artística. Sí. Bueno, para mí la psicología es un elemento fundamental para entender el arte, sobre todo algunas formas de arte moderno, donde sabemos que los artistas se vuelcan en la exploración del propio inconsciente. Empezó esta tendencia con el surrealismo, que el surrealismo evidentemente es una consecuencia, aparece este movimiento, aparece como consecuencia de las investigaciones de Freud, ¿no? Sabemos todos que Freud detecta enseguida la importancia que tiene la dimensión inconsciente del psiquismo en todas las facetas de la vida, y entonces los artistas también se dan cuenta de que realmente ahí hay un campo de un interés enorme, completamente ignorado hasta ese momento por la sociedad, y se lanzan, digamos, hay muchos movimientos que se lanzan a eso, pero especialmente el surrealismo. Entonces, para estudiar no solo el arte moderno, porque también, por ejemplo, tú sabes que yo he hecho un estudio sobre Goya y, en mi opinión, no se puede entender a Goya si no se le analiza desde el punto de vista psicológico, porque Goya tiene una faceta de su carrera que es muy personal. Son una serie de dibujos que yo explico en el ensayo que le he dedicado, que aparecen solo después de que él se queda sordo. Él tiene en mitad de su vida una enfermedad muy grave que le deja completamente sordo. A partir de ahí empieza a desarrollar una faceta de su arte que hasta entonces no había hecho y que consiste en precisamente en utilizar la pintura y el dibujo y el grabado tal como hacen los artistas de hoy en día, pero él lo hace 100 años antes. Él, por las peculiares circunstancias en que se vio envuelto, por esta sordera en primer lugar es un factor importante, pero también por su forma de ser y por muchas cuestiones, pues realmente él desarrolla una faceta que los demás artistas no comprendieron hasta 100 años después. Y la ciencia, evidentemente, en su época no se tenía ni noción de lo que era el inconsciente, mucho menos el inconsciente colectivo. Sin embargo, Goya llega a producir unas obras de una intensidad inusitada que no se ha vuelto a dar desde entonces, que son las pinturas negras, que llega a los sectores más profundos de la psique humana, que son expresión de la situación espiritual de su tiempo y de él mismo, que son interesantísimas y que están completamente desvirtuadas, convertidas en una especie de crítica a Fernando VII que no tiene el más mínimo sentido, en fin, una cosa verdaderamente increíble, cuando son una obra extraordinariamente valiosa, ¿no? Y digo, eso sí, en psicología es imposible entenderlo. El que no tenga un mínimo de experiencia de lo que es el inconsciente no puede llegar a saber, puede y hacer todas las hipótesis que y quiere, y puede imaginarse lo que quiera, pero no lo va a entender porque no sabe qué tipo de experiencia es la que hay ahí reflejada. Claro, quizá te quedas en el plano estético de la pintura, pero Claro. no tienes la herramienta de poder entenderle el interior que le ha llevado al artista, ¿no? A trabajar de esa Claro. manera, porque estamos hablando, para que nuestros seguidores lo sepan, de otro de tus ensayos, El joven Picasso, Análisis junguiano. Ah, no, perdona, este es el Goya y las pinturas negras desde la Eso psicología, es, porque eso. también tienes otro ensayo más del joven Picasso, Análisis junguiano de un proceso creativo. Sí. Entonces, en cuanto a estas figuras, ¿qué características y similitudes o diferencias has encontrado entre Goya, Picasso, Bacon en relación con el Sí. proceso creativo? Bueno, los tres son personas completamente distintas, no tiene nada que ver como personas. Pero claro, evidentemente, los tres llega un momento en que coinciden, los tres son artistas, artistas, pues, son pintores,
Entonces, llega un momento en que los tres, digamos, descubren, entre comillas, cada uno de una manera distinta, la importancia de ese sector inconsciente de la personalidad y también la capacidad de su pintura, de su arte, para explorar ese medio, no solo para explorarlo desde un punto de vista que podríamos llamar intelectual, si quieres, sino para explorarlo vivencialmente, es decir, para vivir. El pintor, cuando utiliza el arte de esa manera, lo que está haciendo es vivir una serie de contenidos que están dentro de él. De esa manera se convierte en algo que está en el exterior, y eso permite su propia evolución espiritual, su propia evolución interior. Bueno, hay que entenderlo de espiritual en un sentido muy amplio, ¿eh? No sí. vayamos a... Porque es que yo estoy un poquito cansado porque he tenido alguna experiencia. Utilice la palabra espiritual y ya todo el mundo está entendiendo por ahí cosas que sí, no son. Sí, sí. ¿Eh? Entonces hay que entender un poquito el término en un sentido amplio. Más ¿no? amplio. Sí. Pero no deja de ser una evolución espiritual lo que los tres artistas llegan a hacer gracias a su arte, porque están viviendo una faceta de la personalidad que no tendrían posibilidad de experimentar de otra manera. Entonces, claro, cada uno está en un momento muy diferente. Picasso claro. tiene la suerte de que vive justo en el momento en que se descubre desde el punto de vista científico y todos en los ambientes culturales de París donde él trabajaba, todos los, no solo los literatos sino también los artistas plásticos y los, todos los conocidos de él, y él mismo había leído algún libro de Freud, ¿no? Y es posible que leyera algo de Jung, pero Picasso evidentemente siempre tuvo unas concepciones más bien freudianas, ¿no? Que son un poco sí. reduccionistas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, él se da cuenta de eso, pero tiene la ayuda del conocimiento de las investigaciones de tipo científico. Bacon era una persona mucho más vitalista, sí. entonces, aunque también había leído alguna cuestión, porque él sí era más consciente, ya han pasado 40 años, él empieza su carrera. Bacon es un artista muy peculiar, sí. porque no empieza a pintar profesionalmente hasta que no tiene unos 40, casi 40 años. Previamente, y además había estado en una vida marginal absoluta, casi en la indigencia muchas veces, teniendo que recurrir incluso a la prostitución para subsistir, porque él era homosexual, ¿eh? Y sin embargo, claro, por sus características y también por la vida que le tocó vivir, él estaba particularmente sensibilizado hacia ese sector. Entonces él capta rápidamente la importancia de ese sector, pero Bacon es muy particular porque lo utiliza desde un punto de vista estético. Bacon se parece más, vamos, cambiando el medio en el que trabajan, pero la actitud con la que aborda su arte se parece más a la de un Robert Graves en la poesía, con unas enormes diferencias. Robert Graves era un hombre mucho más culto, mucho más cultivado, mucho más... consciente de lo que hacía, pero sin embargo Bacon tiene un enfoque parecido al de él, desde otra perspectiva, mucho más vital y completamente distinta, ¿no? Pero ya digo, yo son artistas todos que sería, es imposible entenderlos sin el conocimiento de cómo funcionan los procesos inconscientes, de cómo en cada faceta de la vida humana hay una serie de estructuras inconscientes que están presionando para que la vida vaya por un sentido o vaya por otro. Y esas facetas, esas estructuras, que son los famosos arquetipos que descubrió sí. Jung, pues esas estructuras, si no se tiene un mínimo de experiencia de lo que son, es inútil intentar pues convertir, o simplemente, a veces simplemente la pintura se reduce a un objeto visualmente agradable. Claro, pero eso no es nada, eso no sería te pierdes una parte importantísima, claro. Que es, claro, eso sería convertir el arte en una artesanía. En una artesanía claro, de lujo, claro. No, el arte es otra cosa, evidentemente. Y Javiera, ¿no? Hablando de tu último libro, de La navaja de Buñuel, ¿qué nos puedes contar de la personalidad de este artista? Ah, bueno, Buñuel era también una personalidad de lo más interesante, ¿no? Porque estaba lleno de contradicciones, de defectos, de un montón de cosas. Y además él también está en Madrid en los momentos en que surge el surrealismo. Él había sido educado en Aragón, como sabemos, en Calanda, que es un pueblo de Aragón, aunque había vivido la mayor parte de su infancia y primera juventud en la propia Zaragoza.
era de una familia enormemente tradicional, ya sabemos que era hijo de un indiano. Los indianos eran aquellas personas que marchaban de jóvenes a América y volvían a lo mejor con 40 y tantos años, pero ya habían hecho una fortuna. Ese era el padre de Buñuel, que tenía una de las fortunas más importantes de Aragón. Por tanto, Buñuel nace de una familia de la alta burguesía aragonesa, pero que tiene unas concepciones, la familia, tremendamente, más que tradicionales, casi reaccionarias. Buñuel llega a decir que en Calanda se vivía prácticamente como en la Edad Media. La forma de entender la vida, la presencia de la religión y en su infancia es muy importante, y él llega y dice, todo eso aquello era como vivir en la Edad Media. Y entonces Buñuel llega a Madrid y justo se encuentra con las vanguardias, con una forma de pensamiento completamente distinta. La religión, que él había, para él había sido muy importante, él lo dice en sus memorias, ¿no? Que para él la religión había sido una cosa importante, ¿no? Bueno, tengo aquí concretamente la cita, él en sus memorias dice, en Calanda tuve yo mi primer contacto con la muerte, que junto con una fe profunda y el despertar del instinto sexual constituyen las fuerzas vivas de mi adolescencia. Uh-huh. O sea que realmente esa fe profunda de la que él habla, cuando era niño, claro, cuando era niño y cuando era un primer adolescente, era algo importante de verdad. Cuando llega aquí a Madrid, ese tipo de experiencias están completamente desautorizadas, desacreditadas. Parece que la religión, el famoso grito de Dios ha muerto, todo esto. Entonces él se encuentra con una cosa completamente distinta. Y como era un hombre inteligente y le gustaba estar a la altura de la vanguardia intelectual y artística, ¿no? Él no quería quedarse en formas anticuadas. Pues adopta, pero lo adopta desde la conciencia, adopta las nuevas ideas que él vive aquí en Madrid y rechaza algo que era consustancial a él mismo, porque él, de una forma u otra, con religión o sin religión, pero él era un hombre que realmente tenía una tendencia hacia la dimensión espiritual enorme. Luego hay un montón de anécdotas que lo corroboran durante toda su vida. Lo que pasa es que él no lo entendía nunca. Entonces era un ateo consciente que inconscientemente tenía una fuerte tendencia. Por eso el tema de las religiones es una de las... Aunque él lo trabaja en sus películas como si él fuera un ateo convencido, y lo era en el plano consciente. Sí. Uh-huh. Pues, sin embargo, siempre está preocupado por el tema de la religión. Le gustaba disfrazarse de cura. Le gustaba... de cura y de monja también, ¿eh? Pero le gustaba. Por ejemplo, le gustaba pararse a escuchar cánticos religiosos que se oían en los conventos y en las iglesias. Tenía sueños de alucinante. Mira, concretamente tengo un sueño que es de cuando él ya era mayor, ¿eh? De cuando él tenía unos 60 o 70 años. Uh-huh. ¿Y de qué trataba su sueño? Pues mira, te lo voy a leer. Dice: vi de pronto a la Virgen Santísima inundada de luz, que me tendía dulcemente las manos, presencia fuerte, indiscutible. Ella me hablaba a mí, siniestro, descreído, con toda la ternura del mundo, con un fondo de música de Schubert que yo oía claramente. En la Vía Láctea traté de reconstruir esta imagen, pero allí no tiene la fuerza de convicción inmediata que poseía en mi sueño. Me arrodillé, se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí de pronto inundado de una fe brillante e invencible. Cuando desperté, tardé 2 o 3 minutos en tranquilizarme. Medio dormido, repetía: sí, Santísima Virgen, creo. El corazón me latía con fuerza. Esto es un sueño increíble para alguien que lleva toda la vida proclamándose un ateo absoluto. Claro, claro, claro. Entonces, qué intensidad, Javier. Me está fascinando todo lo que nos cuentas. Es que me parece increíble, y me parece además una oportunidad enorme el poder conocer muchas más facetas de estos grandes creadores que al final eso es lo que realmente les ha hecho crear de esa manera, ¿no? Es por supuesto un poco el resultado, todo lo que llevaban dentro es lo que han volcado. Me parece fabuloso. Javier, ya sabes cómo es el tiempo de la radio, me encantaría volver otro día contigo. Tenemos que hablar de las vanguardias, que los movimientos vanguardistas me parecen fascinantes también dentro del mundo del arte, y de, bueno, seguro que tenemos que hablar de muchas cosas contigo. La Navaja de Buñuel, tu última obra, que está en Amazon, los anteriores ensayos creo que también, y
Sí, vamos, yo he publicado, Sí. pues mira, este es el de Goya, este que Sí. está en Que tiene Amazon, un premio también. este es Sí. el de Picasso, El de que es Picasso, sí. el de Picasso, y este es el segundo. Sobre Picasso escribí dos libros, ¿no? Porque su obra es, este Sí. también es el segundo de Picasso, y ahora estoy preparando otro, en realidad es mi sexto libro, que saldrá para octubre seguramente. Sí. Pues los libros se pueden comprar en Amazon, prácticamente Sí. todos. Luego el de la navaja se puede comprar también en la librería Sí, La ese es de Fontana, es Círculo Rojo, me parece, en el sí. Círculo Rojo, y también en la Sí. librería esta que está al lado de la. Ay, madre mía, de la De todas Caixa. formas, si nuestros seguidores ponen La Navaja de Buñuel, es que aparece tu libro de Javier de Prada y no Sí. tiene ninguna pérdida. ¿Y sobre quién es el, sobre lo que estás escribiendo? ¿Se puede decir? Sí, bueno, estoy escribiendo sobre el proceso creativo Ajá. desde el punto de vista teórico Ah, y qué bien. en detalle, ¿no? Con Sí. todas las distintas fases, los símbolos que aparecen en cada fase, con ejemplos de artistas o de obras de literatura Sí. que pertenecen a cada una de las fases del proceso creativo y un poco hablar en detalle de cómo se pueden ir viendo ese tipo de cuestiones. Que para mí es la esencia del arte, esa es la verdadera esencia que hay, que incluso, vamos, no hace falta tener conocimiento de estas cosas para que cualquier espectador resuene ante una Claro. obra de arte que tiene estas características. Con Bacon pasa eso, por ejemplo, ¿no? Bacon tuvo un éxito extraordinario, a pesar de que tenía como formación como pintor ninguna, intelectualmente le tenía unas carencias terribles. Sin embargo, tuvo un éxito tremendo, sus exposiciones eran multitudinarias y esto era precisamente porque esa vivencia, el público resuena en él, eso de alguna manera resuena y lo siente, no lo saben definir, es muy difícil definir eso. Hablaba de esa dimensión como el duende, Robert Graves también lo hace, todas esas cosas yo las voy poniendo en este, vamos, las estoy escribiendo en este nuevo ensayo. Para un poco hablar de qué es una experiencia especial, muy alejada de esta visión de el arte como algo agradable al sentido de la vista, pues no, no es eso. Realmente el arte, como decía Lorca, tiene que tener duende, si no, no es arte, ¿no? Ese es Desde luego, nos el dejas duende. con mucha curiosidad de seguir charlando contigo y de seguir aprendiendo cosas. Así que lo dicho, esperamos verte de nuevo aquí en Oquar Magazine. Mucha suerte con todos tus proyectos y nos vas Muchas contando, gracias. Por ¿vale? supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Javier. Muy Hasta bien, gracias pronto. a ti también. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Una entrevista muy interesante, Lulú. Gracias, Javier Prada. Y quien no ha podido estar hoy con nosotros es Carlos González, que cada semana nos trae su sección ¿Sabías qué? Pero nos lo ha mandado en vídeo y esta semana nos habla de Clara Peters, pintora flamenca del barroco y pionera de bodegones y naturalezas muertas. Carlos nos cuenta las dificultades por las que pasó Peters como pintora por ser mujer en esa época. Vamos con el vídeo. Hola a todos. Hoy vamos a tratar la presencia de la mujer en la historia del arte a través de las curiosidades de una pintora del siglo XVII. Todos somos conscientes que la presencia de la mujer en la ciencia, en la política y, cómo no, en el arte no ha sido muy extensa a lo largo de la historia, dadas las dificultades para acceder por el simple hecho de ser mujer. Pero incluso en aquellos casos en los que desempeñaron algún papel, su contribución ha sido silenciada, encubierta y, cuando no, incluso despreciada. Hoy vamos a reivindicar este papel de la mujer, en concreto en la pintura, a través de Clara Peters, una pintora del siglo XVII que, como era usual, por su condición de mujer no podía firmar sus cuadros. Clara Peters se centró en un género que se considera menor, que es el bodegón. Y esto venía dado porque era el género al que se veían abocadas las mujeres que querían pintar, ya que se les tenía vetada la entrada a los talleres y estudios donde se enseñaba a pintar. Entre otras razones, porque en dichos estudios se enseñaba utilizando en ocasiones modelos desnudos. Entre los elementos que aparecen en los bodegones de Clara Peters, en ocasiones aparecía un cuchillo.
En la Europa del siglo XVII, en las clases acomodadas, existía la costumbre de que en las comidas o cenas los invitados llevaran sus propios cuchillos. Este cubierto era, por tanto, objeto de ostentación por parte de sus propietarios, y aunque generalmente eran de plata, sí podían ser muy diferente el refinamiento de su ornamento. Por esta circunstancia, era normal que estos cubiertos llevaran inscrito el nombre de su propietario o propietaria. Y aquí viene la primera de las curiosidades de nuestra pintora, porque en ese cuchillo que pintaba figuraba su nombre grabado, consiguiendo así incluir su firma en la obra. Pero los cuadros de Clara Peters encierran otra peculiaridad. En varios de sus cuadros, entre los alimentos y en ocasiones el cuchillo antes mencionado, disponía copas y jarrones de plata o peltre como parte de la composición. Pues bien, si hacemos el esfuerzo y nos fijamos con mucho detalle en dichas copas o jarras, veremos que aparece como reflejo una cara. Una cara que no es otra que la de nuestra pintora. Un autorretrato que a veces era solo el rostro, pero que en ocasiones se le veía con una paleta de pintor. Era esta la otra forma con la que Clara Peters dejaba su autoría plasmada en sus cuadros. Podríamos decir que fue una precursora del uso del selfie. El reconocimiento le vino evidentemente con mucha posterioridad ya a su muerte. Pero este ha sido tal como para que en 2016 fuera la primera mujer a la que el Museo del Prado le dedicara una exposición. Y bien, hasta aquí el Sabías que de hoy. Espero que estos detalles sobre la pintora del siglo XVII os hayan resultado interesantes. Bueno, gracias, Carlos. Muy interesante, al mismo tiempo que frustrante, la historia de Clara Peters y de tantas artistas mujeres que se quedaron por el camino. Y así ya llegamos a la última sección del programa, con información sobre algunos eventos y actividades culturales presenciales y por acceso online. Lulu. Empezamos con las presenciales, ¿te parece? En las naves del Teatro Español en el Matadero de Madrid, y solo hasta el 14 de febrero, se representa una nueva versión de Marat Sade, el texto de Peter Weitz que contrapone las ideas del Marqués de Sade con las del revolucionario Jean-Paul Marat. Y yo quisiera explicar esto del Matadero a los oyentes de fuera de Madrid. El Matadero de Madrid, como su nombre indica, fue el antiguo matadero y mercado municipal de ganado que se inauguró en 1924 y estuvo en uso hasta 1996. A partir del 2006 se reconvirtió en un centro internacional de cultura y de creación artística del Ayuntamiento de Madrid, que desarrolla en sus diferentes naves una extensa programación que incluye exposiciones, teatro, festivales, música en vivo, cine y otros proyectos culturales. Y el 14 de febrero es también el último día de la exposición de 50 fotografías de Ángel López Soto. Ya sabes, el fotoperiodista que nos acompañó en el programa anterior. Sí. Gozamos de una entrevista donde él nos contaba que su exposición Tíbet, una cultura amenazada, se podía visitar en el Teatro Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa de Madrid. Y además, una selección de sus fotos van a estar a la venta en Oak Art Gallery, en la calle Espartel número 13, en Madrid, detrás del Museo del Prado. ¿Eso será hasta el 19 de febrero? ¿Más o menos? Sí, más sí. o menos, aunque bueno, pueden venir a ver las fotos. Ah, vale, van a estar aquí. Seguro sí. que las tenemos más tiempo disponibles. Fenomenal, muy bien. Y hablando del Museo del Prado de Madrid, allí continúa la exposición llamada Invitadas, una colección de fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España, de 1833 al periodo 1931. Invitadas es una colección de obras que nos hace reflexionar sobre el papel de la mujer en el siglo XIX y principios del siglo XX, que vino dictado por los poderes establecidos y propagado a través del arte oficial de la época. Esta exposición refleja el marco normativo y moral en el que debía moverse la mujer para ser aceptada en sociedad. No se la pierdan. Invitadas, en el Museo del Prado de Madrid, hasta el 14 de marzo. Yo, o sea, la tengo pendiente todavía, pero hay que ir a verla. Yo también, sí. Es maravillosa. Hablamos de ella y no hemos ido. Oh, madre mía, no puede ser. Y siguen las ofertas gratuitas de los grandes de la música para hacer más llevadero el confinamiento. El Metropolitan de Nueva York retransmite online una ópera distinta cada noche. Y, por supuesto, también ofrecen la posibilidad de comprar pases para otras óperas por $20. Más información en su web www.metopera.org.
Y si no se acuerdan de la página web, también pueden meter Metropolitan Opera Nueva York y les Y sale seguro que la sale página enseguida en enseguida. cualquier buscador. Y desde Europa, la Filarmónica de Berlín también ofrece conciertos gratuitos y de pago a través de su web www.digitalconcerthall.org o poniendo en su buscador Filarmónica de Berlín gratis. También saldrá a la misma página web. Cada temporada ofrecen unos 40 conciertos que retransmiten en vivo y mantienen en sus archivos. Y los precios son muy asequibles. Por ejemplo, un pase de acceso libre durante 7 días a todos los conciertos, entrevistas, charlas educativas e incluso películas cuesta 9,9 euros. O sea, casi un poco menos de 10 euros. Y por 20 euros se obtiene acceso durante un mes entero. También ofrecen pases regalo. Una opción muy interesante para este 14 de febrero, para aquellas parejas que no puedan estar juntos debido al confinamiento, pero quieran disfrutar de una cita romántica virtual con la magia de la música clásica de fondo el día de San Valentín. Qué bien, qué cantidad de opciones nos da la Sí, cultura, ¿eh? y la tecnología. Exacto. Sí. Y con esto, Ana, ya hemos llegado al final de nuestro tercer programa. Gracias por haber compartido esta media hora de radio con nosotros y nos vemos por streaming todos los lunes a las 4:30 hora argentina y 8:30 hora española en Radio Hermes. También nos pueden encontrar en la sección de Radio Podcast de nuestra página web www.oquargallery.com y a través, por supuesto, de Facebook e Instagram. Y gracias a Carmen Bescós, directora de Oco Art Gallery, a Pablo Duarte, director de Radio Hermes. Un afectuoso saludo desde Madrid a nuestros oyentes, donde quieran que estén, pero unidos por un idioma, una cultura, el amor por las artes y sobre todo en estos tiempos, gracias a la tecnología. Saludos cordiales y hasta la semana que viene. Que seáis muy buenos. Intentaremos.